al compañero Jesús Gil Porcel. Pero se le entregará la medalla con mandato a través del embajador de Cuba, en la embajada de Cuba en Madrid, que es el compañero Antonio Arcediano Martínez, también de la coordinadora, ¿verdad? Aunque se le entregaremos en Cuba porque queremos darle la sorpresa, pero creo que es bueno también que ustedes lo sepan, a la compañera María Teresa Pantoja Valgueño. Por favor, un fuerte aplauso para ella. Como ella está viviendo a La Habana, ahora en el mes de noviembre, el equipo le da la sorpresa en La Habana. Pero creo que es importante que todos los representantes de la organización estén informados que se había conseguido la medalla de la amistad. Muchas gracias. Ellos simbolizan realmente el esfuerzo de todos ustedes. Muchas gracias. Yo no sé si lo que dice la resolución realmente se corresponde enteramente a mí, pero bueno, me alegro porque hay muchas y muchos aquí que pensaban que yo solo era una cara bonita. No, en serio, si esta medalla llega ahora aquí, en mi caso personal, es porque Cuba existe. Y Cuba existe porque existe la revolución. Y como existe la revolución, hace más, concretamente desde el 17 de abril del 78, hubo que crear una asociación que se llama Asociación de Amistad Hispano-Cubana Bartolomé de las Casas. Y gracias a que existe esa asociación, yo he podido realizar el trabajo solidario. Y realizarlo de forma organizada, que es la mejor manera posible de realizar ese tipo de trabajos. Si me permitís, voy a aprovechar un poquito el ego y me haré fotos, me haréis fotos que me gustará enseñar a mis amigos, a mis camaradas, a mi familia, a mi compañera, que siempre ha estado en este trabajo a mi lado. Se la enseñaré también a mis hijas y a mis nietos cuando tengan edad de comprenderlo. Pero si queréis volver a ver la medalla, lo único que tendréis que hacer es pasar por la sede de la Hispano-Cubana, porque allí estará permanentemente colgada. Es la asociación la que se lo merece. Y eso lo demuestra que en esta asociación hayan recibido antes que yo una medalla similar, pues el compañero José Luis Col, el compañero Pepe Garrudo y el compañero Luis Rojo. Por lo tanto, el trabajo organizado, lo que viene a demostrar la medalla es que el trabajo de solidaridad organizado es la mejor manera de realizar ese trabajo. Gracias a todos, gracias a ICAP, a los representantes del gobierno de Cuba, que es en definitiva quien otorga la medalla. Y bueno, no quería ni ser capaz de decir estas palabras.
Gracias a ICAT por pensar en la Asociación de Amistad con Cuba Miguel Hernández de Alicante. Gracias al Consejo de Estado y al Gobierno de la Revolución por concedernos el mayor honor que se puede conceder en el mundo, que es recibirla del país que representa la dignidad, la justicia, la solidaridad internacionalista y la esperanza de todos nosotros. Luchamos por la revolución porque representáis el futuro de la humanidad y de todos nosotros. Quiero decir que esta medalla es el producto colectivo de mucha gente y muchas organizaciones que hay desde la fundación de la asociación. Desde mi compañera, que fue la que promovió la asociación en el año 92, hasta compañeras y compañeros del Partido Comunista de España, Partido Comunista del País Valenciano, del Partido Comunista de los Pueblos de España, que han estado también desde la fundación, de compañeras y compañeros de Comisiones Obreras, especialmente las compañeras de la Sanidad, que han sido desde la sociedad, desde la fundación, las que nos han ayudado a recolectar cantidades de material sanitario que estamos enviando a Cuba. También de la Asociación de Vecinos de Divina Pastora, una asociación de un barrio pequeñito de Alicante que en el 92 nos prestó el espacio y seguimos allí 32 años después. También de unas compañeras que están aquí, que son de Farmacéuticos Mundi, cuando Farmacéuticos Mundi reciclaba los medicamentos, que en los años 90 a través de los barcos cubanos mandaron cientos y miles de cajas de material sanitario allí, y después cuando Farmacéuticos Mundi se convirtió en una empresa y ha sido distinto. Y también a dos compañeras, Alberto y Pilar, que han hecho este libro de los 30 años, que han recogido la historia de la solidaridad y del compromiso y de agradecimiento a la Revolución Cubana. Ha sido un trabajo múltiple, colectivo, y por eso 32 años después seguimos aquí y seguimos trabajando por la Revolución Cubana, y seguiremos, y detrás de nosotros vendrán otros que seguirán defendiendo la esperanza del mundo, que es la Revolución Cubana. Gracias. Tanto a lo que dice Goyo como a lo que dice Jesús, la solidaridad tiene que organizarse, la solidaridad tiene que caminar unida, eso es fundamental para que todos lleguemos aquí. A agradecer que hayan pensado también en Toledo, en la organización de Toledo, y decir que yo veo a tanta gente aquí que se lo merece, que me da un poco de vergüenza. Pero bueno, en todo caso, muchas gracias y bueno, a seguir luchando, que es lo nuestro.